Hola chicos, chicas, aquí estoy, solo, la soledad del aeropuerto, los viajes. ¿Eso qué me llevó hoy? Me llevó hoy es que no me he afeitado. Y claro, ¿qué ha pasado? Que la Guardia Civil me ha parado y me han hecho una prueba de sustancias prohibidas, ya sabéis, algún chivato envidioso. Y bueno, nada, ningún problema. He dado positivo en lava volcánica, pero no me extraña después de lo de ayer. Bueno, pues venía pensando yo en los viajes, ¿no? Esas largas horas que pasas ayer en el autobús, 5 horas, 8 horas en el aeropuerto esperando. Digo, pero bueno, por ejemplo, la ida siempre es igual. La ida es ilusión. Estás esperando, como siempre, que por algún extraño azar se produzca esa carrera perfecta en la que sacas más de lo que eres y ganas. Y luego está el viaje de vuelta, ¿no? El viaje de vuelta hay dos posibilidades. A, la carrera te ha ido mal, ¡pah! El peor de los panoramas. Dices, encima, ahora, 150 horas de viaje, me muero, lo dejo, no sigo corriendo nunca más. Y luego ve que te ha salido bien, como es mi caso, lógicamente. Y entonces estás encantado de la vida y te pasas todos los momentos recordando que ha sido eso. Bien, ¿qué lección práctica podemos sacar? A ver, aunque nos haya salido mal, nos haya salido bien, como decía ese refrán, lo importante no es la meta, sino el camino. Pues aquí lo mismo, chicos. Cuando seamos abueletes entrañables que cuidamos de nuestros nietos, dentro de 50 años en mi caso, pues ¿qué nos quedará? Pues que este fin de semana, me he tirado 5 días en Tenerife como un señor, disfrutando de la isla, disfrutando de los corredores. Realmente, ¿el resultado es lo importante? Ahora en estos momentos a lo mejor sí que prima, pero el día de mañana no será así. Adiós, enjoy the life.